Bueno, pues en este momento nos encontramos con Leo Núñez, un artista plástico que ha dado mucho de qué hablar por todos sus éxitos, que también son éxitos nuestros. Bienvenido, como siempre, a Sala de Arte. Muchas gracias, Florangel. Buenas tardes y gracias por venir a mi estudio. Ya que no había venido, te he invitado otras veces, pero no habíamos coordinado el día y aquí estamos. Y ha sido un placer que estés aquí. Igualmente. Hablaba de éxitos y sobre todo en el año 1996 cosechaste bastante. Por mencionar algunos, una mención con una de las esculturas que vamos a ver dentro de poco y también para concluir con el primer premio de dibujo en el 16º concurso de arte Eduardo León Jiménez. Todos estos logros en el 96, ¿qué significaron para la vida artística de León Núñez? Sí, fíjate, fueron, digamos, éxitos que fue una labor bien grande que tuve que hacer. Y no solamente me quedé en una sola categoría dentro de lo que es las artes visuales. Siempre trabajé el grabado, la escultura, la cerámica, el dibujo. Siempre quise no quedarme en un solo renglón, porque las artes visuales creo que no tienen frontera y no hay necesidad de pararlas solamente en una sola categoría. O sea, tal vez la riqueza que tuve en los premios que tú mencionaste fue por un arduo labor que hice y además por conocer diferentes técnicas, y todo eso fue un enriquecimiento para mí y para mi trabajo. Estás hablando de que te introdujiste y trabajaste distintas materias, podríamos decir, y distintas técnicas también. ¿Con cuáles de estas te identificas más y con cuál de estas también piensas tú seguir trabajando en este año? Sí, una pregunta muy difícil. A veces se me ha preguntado lo mismo, esa misma pregunta. Pero a mí me gustan todas las técnicas, pero tal vez tengo una gran pasión hacia el grabado, específicamente la técnica del monoprint, que es un grabado único que se hace en un plexiglass y se lleva el papel. Pero todas las técnicas a mí me fascinan, ya entra dentro de lo que es el área visual. Y bueno, nosotros vamos a entrar un poquito más ahora a tu estudio. En este momento vamos a pasar y yo quiero que tú mismo me lleves de la mano. Como me habías invitado, pues no te vas a quejar. Ahora voy a andar de arriba abajo todo tu estudio. Leo, el espacio físico influye bastante en lo que es la creación artística, la inspiración que tomas a la hora de crear un cuadro. Sí, ciertamente. Yo traté en lo que es la decoración de mi estudio una compenetración de espacio y, digamos, lo que era yo, que reflejara mi personalidad. Y así mismo lo hice. Mi estudio está decorado por mí mismo y son piezas que participan dentro de la decoración, que son antiguas, algunas, objetos que he encontrado, mis esculturas, los grabados, las pinturas, ciertamente. Y influye muchísimo y yo absorbo mucho de este medio donde habito. La energía, ¿qué significa para ti? Imagínate, la energía, todo el proceso inicial de la creación, absorberme de toda esa magia, significa mucho y es un elemento primordial que yo uso en mis trabajos. Tratar de canalizar toda esa energía que uno puede absorber, eso es muy rico y enriquece, por ende, al trabajo visual. Pues ahora yo creo que nos movamos otra vez, tú me vas a llevar al rinconcito especial dentro de todo tu estudio, donde más te inspiras y donde más evocas momentos importantes de tu vida, ¿sí? Claro que sí. Leo, cuéntame, ¿cómo trabajas? Directamente, ¿haces la idea que tienes en mente a pulso o haces varios bocetos, varias ideas? ¿Has hecho un cuadro varias veces y al final es que sacas la idea concreta o cómo haces? No, mi proceso de trabajo es haciendo sketch. Yo voy elaborando varios sketch, entonces la idea va surgiendo mientras voy trabajando la obra. Entonces la obra se enriquece a medida que va avanzando, pero la idea inicial es bajo el comienzo de un boceto. Entonces la obra la voy elaborando y a veces se va avanzando, enriqueciendo con ideas que fluyen al momento. Pero casi nunca trabajo directamente a la obra. Mira,
Yéndonos también o siguiendo con lo que es tu obra, finalizaste un año muy, pero que muy bueno, e inicias otro de igual manera. Hablándonos ya, oyéndonos ya a lo que es la exposición El Chabón, que ha dado mucho de qué hablar en todos los programas de televisión, sobre todo de Santo Domingo, y también en el ambiente artístico, galerías, artistas en sentido general, han comentado mucho el impulso que ha tenido Leo Núñez, siendo sobre todo desde el Cibao. Para todo el país esto ha dado mucho que hablar. ¿Qué significa para ti esta exposición de Chabón, la simultánea y la que hiciste a nivel individual? Sí, fue una exposición donde reuní un grupo de obra muy selecta y fui partícipe también con el artista egresado de Altos de Chabón, Paul Leonor Chevalier. La exposición se llamó La Magia del Trópico, que fue inspirada en mi primera exposición de vida individual, que se llamó Magia Tropical. La realizamos en el Museo Arqueológico de Chabón. Tuvo muy buena expectativa. Fue una exposición de mucho éxito. Tuvimos un buen respaldo de la prensa. E tratamos de hacer un buen catálogo. Y la exposición fue algo para identificar lo que es el trópico. La idea fue la unión de dos egresados trabajando en un mismo tema, que era el Caribe. Entonces nos identificamos mucho con eso del paisaje, de la flora, la fauna, y también ese onirismo que representamos en esa exposición. Fue algo maravilloso, digamos. Apenas se inicia el año, ¿cómo ves tú el final de este para Leo Núñez, el artista? ¿Podríamos también hacer una fusión del artista y el hombre? Digamos que fue un año... No fue este. ¿Cómo lo ves tú? El que estamos, se inicia ahora. ¿Qué ves tú? ¿Qué esperas del 97? Bueno, digamos que empecé con un buen pie. Empecé con la colectiva de Macana en Chabón y también con la individual. Pero tengo muchos proyectos este año venidero. Pienso hacer una exposición en Santiago, ya que mucha gente me lo ha pedido, y quería hacer una gran exposición, una macro exposición, que va a contar con instalaciones, grabado, escultura, todo lo que yo he estado haciendo durante varios años. Entonces va a ser como una síntesis esa exposición. Todavía no tengo la fecha, pero sé más o menos que va a ser a mediados de este año, y ya tengo el nombre. Se va a llamar Reliquias Mágicas, que es en remembranza de una escultura que hice, que se llamaba Deidad Erótica de la Eternidad, de la serie Reliquias Mágicas. Entonces ese va a ser el título de dicha exposición. Bueno, y para esta y para todo lo que te puede presentar en este año, te deseamos muy buena suerte, felicitaciones por todos tus éxitos, y como dije en el inicio de este reportaje, tus éxitos son nuestros también. Y ahora sí, vámonos a la cerveza.